Programa número 761 en el historial de En el Área y obviamente un fin de semana con el fútbol de Unión, con lo que se viene mañana, la participación de Colón, nada menos que frente a Nueva Chicago y nada menos después de lograr tan importante victoria frente a Gimnasia y Lima de Mendoza. Pero obviamente con mucho más condimento y mucho más notas y reflejo de todos los deportes. Lucho, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo te va? El saludo para todos los que están del otro lado. Jugó Unión ayer, se presentó en victoria contra Tigres, ya nos vamos a estar ocupando de esto. Semana que quedó desinhibido. Sí, el equipo del Kili González, eso te iba a marcar, que levantó la inhibición. A ver, la pregunta que se abre a partir de ahora, quedan menos de dos semanas para que termine el cierre, el libro de pases. Que fue extendido también esta semana. Extendido. A ver, esta semana terminó, por ejemplo, para los jugadores que podían llegar a venir desde el exterior. Ya Unión, por ejemplo, si lo quiere traer a Fragapane, no puede, salvo que venga libre. Pero tiene estos días para negociar con algún equipo de primera o con algún equipo del ascenso. El tema está en qué puedes conseguir. ¿Qué puedes conseguir en estos últimos días? Por eso da la sensación que llegó tarde el levantamiento de la inhibición, luego de una reunión que se hizo por Zoom en la mañana del lunes antes de que Unión juegue y gane su partido frente a Argentinos Juniors. Ahí se pusieron de acuerdo Pascual Lescano, algunos dirigentes, y también hubo gente de AFA, de la Liga Profesional, que intervino, claro, que unió las partes por un pedido de Chiqui Tapia para que esto de una vez se termine. Fíjense, casi finales de agosto para un libro de pase que se abrió en junio. Es decir, 3 meses esta situación de Unión y se destraba justo en el final del libro de pases, ¿se acuerdan? El libro de pases que terminó este jueves, que iba a terminar el 31, que ahora fue extendido nuevamente por el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, en este desorden, que hay que decirlo ya, fíjense, se está jugando más de la mitad del campeonato y va a estar el libro de pases abierto, sí, pero bueno. Esto tiene que ver por las fechas de Europa. Exactamente. Porque pero en Europa se termina todo. Sí, sí, acá hay una semana más. Bueno, vamos a ver también qué hacen los grandes, ¿no? Si Boca y River, a lo mejor Boca ahora, eliminado de la Copa Sudamericana, puede dejar ir a algunos jugadores y ahí estaría Unión. Pero, Juan Ramírez, algún claro, jugador que interesa para llegar a Unión, que ya había interesado antes Taborda, ¿se acuerdan? Ahora se habla de Juan Ramírez. Un Boca que además, me parece, en esta pelea que tiene Unión con Vélez, con Huracán, que es el puntero del campeonato también, de pelear arriba, un Boca que se mete lleno en el campeonato también. Claro, sí, seguramente. Pero te decía, al mismo tiempo, Unión sin incorporaciones, Fabi, está realizando una muy buena campaña. Entonces, sí, está esa cuestión de decir, che, no sumamos a nadie, estamos ahí en los primeros lugares. Eso también creo que lo piensa el presidente, puertas para adentro, y que por ahora le viene saliendo bien a Spam. Vamos a ver hasta dónde llega, claro, este equipo también. Pero también, Lucho, en este es un riesgo, digo, porque vos te necesitas no solamente 11, sino por lo menos que cada puesto tenga un reemplazante de cierto nivel. Yo pienso que en Unión hay algunos lugares donde hay reemplazantes bien, pero vos podés tener lesiones, expulsiones, que hasta ahora han aparecido muy poco y que ahí van a marcar el plantel que tenés, y ahí sí creo que son importantes los refuerzos. Poco recambio. Poco recambio. Eso es lo que pasa hoy con Unión. Y sí, es cierto, vienen jugando la mayoría de los mismos jugadores. De hecho, para el encuentro de ayer, que ahora vamos a repasar frente a Tigre, se repitió por tercera vez de forma consecutiva la formación. Pero vamos a meternos también un ratito en lo que se viene mañana. Por la tarde juega Colón, partido directo contra Nueva Chicago. De 6 puntos. Viene de ganar uno de 6 puntos contra Gimnasia de Mendoza. Y el de mañana, te digo, Fabi, que es clave, determinante para que este equipo pueda seguir allí arriba y recupere en algún momento la punta de la zona B. Muy bien, vamos a tener algunos de los fragmentos que nuestro amigo Adrián Broski generaba con el técnico de Colón en la previa, Rodolfo De Paoli, que pone un equipo muy ofensivo, que evidentemente quiere salir a ganar. Y me parece que la cancha de Chicago es una cancha grande, es un estadio, digamos, que tiene un buen césped. Es decir, están dadas las condiciones para que Colón intente ser protagonista, intente volver al triunfo visitante, que lo depositaría en caso de ganarle mañana a Nueva Chicago con estos 6 puntos, con 2 rivales directos. Colón se pondría nuevamente mano a mano en la pelea cuando van a quedar 9 fechas. Pero esperemos, porque es algo que viene debiendo Colón, aunque el mensaje del técnico, ya lo vamos a ir evaluando, Lucho, su mensaje de grandeza, su mensaje de ir a buscar el partido, un equipo ofensivo, pero esto fútbol tenemos que esperar. Si te parece, nos metemos un poco ya de lleno en lo que pasó en Victoria. Exactamente, Fabi, porque es tiempo de ocuparnos y de meternos en lo que dejó la presentación de Unión jugando ayer contra Tigre, derrota. Creo que puede llegar a ser una derrota de esas que duelen, porque el rival que estaba enfrente era como para traerse algo más de Buenos Aires. Se terminó cayendo Unión
quizás de forma impensada, perdió, tropezó contra el Tigre de Domínguez. Y a continuación, repasamos lo más importante. Vidrios y aberturas, somos especialistas en aberturas de alta prestación y cerramientos vidriados. Vidrios y aberturas, Coronel Loza 7198, Parque Industrial Los Polígonos. La imagen del Estadio de Tigre, el Monumental de Victoria, José de la Giovana, que recibía en esta tarde de sábado fría y por momentos lluviosa en gran parte de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, Unión, que, recordemos, venía de una derrota frente a Racing de visitante y del empate tan polémico sobre Belgrano. Después, obviamente, con una sola derrota, el equipo enfrentaba a este Tigre, con el arbitraje de Fernando Rapalini, que bajo la tutela de Sebastián Domínguez empezaba a mostrar algún síntoma de recuperación después del parate, no lo que fue todo este 2024, donde Tigre era el último equipo en la tabla anual de promedios. Bueno, este Unión que llegaba a puntero enfrentaba a este Tigre. Unión que anunciaba la misma formación de los últimos partidos, es decir, Thiago Cardoso, Nico Paz, Pardo, Corbalán, Vargas, Rivero, Pitón, Bruno, Pitón, Mosqueira, Rusini y Balboa. Frente a este Tigre que anunció a Zenobio en el arco, Ortega, Leiza, Paz y Vanegas, Santiago González, Cardoso, Armoa, Gonzalo Maroni, Tomás Galván y Florian Monzón. Atento a Florian Monzón porque iba a ser un hombre determinante en lo que iba a pasar en el equipo de Sebastián Domínguez. Un partido que arrancaba con un ida y vuelta, con Orsini que buscaba, que ahí se perdió una pelota realmente llamativa. Fíjense cómo se le pega en el talón y la pelota se le va hacia atrás. Bueno, decíamos, buscaba Tigre, empezaba a triangular el equipo de Sebastián Domínguez, el centro y el cruce salvador de Pardo. Una defensa de Unión que creo, por primera vez en el torneo, sufrió realmente en todo el partido. Fue desbordada por los costados, por el medio, por los centros que tiraba la gente de Tigre, con enganches, bueno, muy superior. Y lo sorprendente fue, y repito, que si algo tenía este equipo de Kili González era la seguridad ofensiva, bueno, la seguridad defensiva. Una seguridad defensiva que queda realmente ahora en duda, teniendo en cuenta que Unión recibió en este partido 5 goles, y uno destacaba que en la tabla de Unión, que lo tiene segundo en el campeonato, tenía 10 goles en contra. Es decir, que durante 11 partidos Unión tuvo 5 goles, y le hicieron 5 en este. Y este fue el primero. Gran jugada, esto quiero decirlo, gran jugada de Tigre, que desde la llegada de Sebastián Domingo empezó a ser un equipo por lo menos con otro patrón de juego. Fíjense el desborde, el pase, el hombre que no interviene, totalmente habilitado, y aparece Florian Monzón para anticipar a Nico Paz, y de esta manera Tigre abría el marcador en la tarde-noche de este sábado en Victoria. Un marcador que rápidamente iba a agrandar a Tigre, le iba a pegar a Unión, obviamente, y repetimos, con este gol de Florian Monzón. Unión que iba a aproximarse, buscando, con la subida, obviamente, de el chico Vargas por derecha, Orsini el centro, y cuando se prestaba Balboa a poner el empate, el cruce salvador del hombre de Tigre. Un Unión que no daba pie con bola, principalmente en la mitad de la cancha, en donde ni los laterales, cuando Vargas trataba de cerrar, ni Rivero, ni los Pitón, ni Mosqueira podían hacer algo contra este Tigre, que fíjense, un córner en el minuto 45 y otra vez Florian Monzón, con absoluta tranquilidad, pone este cabezazo que va al segundo palo de Thiago Cardoso, que nada podía hacer. Por eso decía, Unión fue desbordado por las bandas, fue desbordado por el medio, los centrales no estuvieron a la altura y cualquier centro, ya había avisado Tigre, con este cabezazo bombeado de un córner, fíjese, tranquilamente ahí, dos hombres de Tigre, Unión que miraba y el partido que de a poco se hacía cada vez más cuesta arriba. El entretiempo, la gente de Tigre empieza las variantes en Unión, la entrada ya de tanda por Mosqueira, el blanco por Bruno Pitón, inmediatamente en el arranque del segundo tiempo. Pero va a pasar esto, arranca el segundo tiempo, pelota larga del arquero, fíjense, va a luchar,
pierde la referencia, el hombre de Unión, se va el hombre de Tigre, el centro, y minuto del segundo tiempo aparece el tercero, aparece Armoa, el paraguayo, en este caso Armoa, Blas Armoa, que anticipa, como ya había anticipado, se acuerdan, en el primero Florian Monzón, un Unión que entró dormido y que al minuto del segundo tiempo recibía el tercer gol. Repito, Unión tenía en 11 fechas 5 goles, en una sola le hicieron 5 más. Es realmente un golpe de eso que vamos a ver cómo reacciona el equipo de Kili González luego de esta paliza que le dio Tigre, teniendo en cuenta que el equipo de Unión aparte había entrado motivadísimo. ¿Por qué? Porque había empatado Huracán. Si Unión le ganaba a Tigre, Unión se metía en la punta del campeonato. Pero fíjense, 2 minutos. Inmediatamente Puerto Rico traba la pelota, agarra ahí el hombre Tigre, gira Gonzalo Maroni, zurdazo abajo y el cuarto. Un festival de Tigre de fútbol de goles, pero también vale la pena decirlo, ayudado por un Unión que parecía un equipo de Nacional B, no parecía el equipo puntero que había asombrado al fútbol argentino y que con esta displicencia, luego de recibir el tercer gol, dejaba que guapeando primero y después enganchando Gonzalo Maroni decretara el 4-0 y realmente era ya a esta altura preocupante si Unión no reaccionaba, porque entre el final del primer tiempo y los primeros 3 minutos del segundo tiempo, Unión recibió, diría, 3 goles en 3 minutos o en 4. Nunca había pasado la cara de preocupación de Kili González. Así todo Unión, con la vergüenza deportiva, con ese equipo que se había acostumbrado a tener protagonismo en el campeonato, iba a buscar el centro, la aparición justamente de Pitón, el centro atrás, y Orsini, que aparecía rápidamente para poner el 4-1. Es verdad, iba a ser muy difícil, iba a ser cuesta arriba, pero por lo menos la vergüenza de ir a buscar Unión, de ser superado, repito, el último del campeonato, el equipo que estaba descendiendo el peor puntaje de la tabla general, le estaba propinando una goleada a este Unión que llamativamente se quedó en lo que fue la última victoria frente a Argentinos. El equipo del Kili González ni estuvo presente frente al equipo de Sebastián Domínguez, Unión que iba a estar buscando, pero otra vez, otro rechazo, largo. Fíjense, va Pardo, va a luchar Pardo contra el hombre de Tigre, pierde, le ganan la posición, en este caso, fíjense, 29 minutos, el toque totalmente habilitado, y Florian Monzón que estaba en un modo Van Basten, en un modo Ronaldo, la picó un gol de otra categoría, el 5-1, lapidario. Durísima derrota, Unión goleado, Unión devastado por un Tigre, repetimos, que era uno de los peores equipos del campeonato, se floreó frente a Unión en el partido menos pensado. Repito, Unión entró al estadio de la Giovanna de Tigre sabiendo que si ganaba quedaba como puntero absoluto por lo que había sido el empate previo en la paternal entre Argentinos y el Huracán de Kudelka. No solamente no pudo ganar, sino que no empató, obviamente, y fue vapuleado por Tigre en una noche para el olvido. El Kili González dijo, no hicimos absolutamente nada bien y se notó mucho en lo que pasó en esta tarde-noche para olvidar de victoria. Se viene Riestra, un equipo que es ambiguo porque gana de local, pero de visitantes no da ningún tipo de garantías y creemos que en el partido del próximo fin de semana, el próximo viernes, para mejor decir, Unión tendría que rápidamente recuperarse de lo que fue esta goleada Tigre. Fíjese, 3 fechas que no ganaba y le propinó 5 Unión en una sola. Bien, Fabi, después de repasar el compacto, lo más importante de Tigre Unión, ahora es tiempo de quedarnos con la palabra del entrenador. Exactamente, y esto dijo luego del partido en Victoria el técnico que enfrentó al equipo de Sebastián Domínguez, el Kili González. Bplay, casino online, 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas, chat en vivo 24/7, torneos exclusivos. Encendé la pasión con Bplay. No tengo la explicación ahora, salió todo mal. No estuvimos a la altura de lo que representaba este partido. Y bueno, insisto en lo mismo, estas vueltas a nosotros no tienen que servir. Nosotros las jugamos el viernes y en casa tenemos que ganar. No hay mucho más para hablar.
Quilí para el Multimedios de la Universidad Nacional del Litoral, el ET10. ¿Qué, hay algo positivo para sacar de esta noche? Nada. Absolutamente nada. No, no hicimos absolutamente nada de lo que habíamos hablado y vuelvo a repetir. Hay que darnos cuenta que en el fútbol lo que hiciste, lo hiciste. Y cada partido tenés que demostrar que tenés que estar a la altura de lo que te jugás. El fútbol te da oportunidades, momentos, y hoy dejamos pasar una gran oportunidad. Vuelvo a repetir, no va a servir, esto no va a servir. Yo sé que no va a servir, no voy a hacer, obvio que no voy a negar lo que sucedió en el partido. Pero bueno, seguramente, y los jugadores ya saben, un partido horrible que hemos hecho. Desde que estoy yo acá nunca habíamos padecido un partido como lo sufrimos hoy. Darle mérito a Mena Tigre, que hizo un gran partido, nos superó. Y bueno, insisto por tercera vez, no, nosotros tenemos que aprender de esto y vamos a aprender sí o sí. Cristian, Melanie Rosas para Radio La Red Santa Fe. Preguntarte si crees que el equipo se relajó y si crees que esto es un golpe de realidad, tanto no tanto para ustedes, sino como para la dirigencia, que tardó 5 meses en levantar la división y ustedes no pudieron traer refuerzo de jerarquía, más que nada también del mercado exterior. No, el tema es que ahora es fácil agarrar con esta derrota, hacer hincapié en todo lo que venimos viviendo. Tenemos que saber que el mismo equipo que jugó hoy fue el mismo equipo que le ganó a Argentino el 3-0. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo, nunca en mi vida puse excusa y no voy a poner excusa ahora o lamentarme, porque todos saben lo que sucedió en el club, el levantamiento de la inhibición hace poquito. Pero bueno, esto ya está. Vuelvo a repetir, hoy nosotros hemos hecho un partido lamentable para el olvido. No rescato nada, absolutamente nada. Y creo que nos tiene que hacer bien. Nos tiene que hacer bien porque no... Insisto, el fútbol te obliga a cada partido que vos jugaste, tenés que estar a la altura. No lo estuvimos. Hoy nos fallamos nosotros primero, le fallamos a nuestra gente. Que estaba ilusionado con poder tener la chance de quedar primero en el campeonato, pero esto continúa, el viernes tenemos otro partido difícil en casa y bueno, recuperaremos de todos lados y ojalá Dios quiera podamos recuperar el nivel que veníamos demostrando, porque esto fue, vuelvo a repetir, no le encuentro en este momento la explicación de por qué ayudó, porque el partido lo arrancamos bien y después bueno, hemos recibido goles en momentos clave, apenas terminó el primer tiempo, apenas arrancó el segundo tiempo y bueno, no nos pudimos recomponer esa situación y terminamos padeciendo el partido. Kili, a tu derecha, Manuel Chasco para Aire Santa Fe. Dos consultas, la primera, ¿qué le dijiste a tus jugadores en el entretiempo? Y la segunda, las variantes de Tanda por Mosqueira y del Blanco por Bruno Pitón, ¿a qué se debieron? Gracias. No, buscábamos tener obvio... más juego, más profundidad, lo que pasa es que estábamos lejos de todo, no podíamos presionar, hubo un desajuste total en el equipo. Entonces uno en ese primer tiempo que fue malo, buscamos darle la vuelta y nuevamente apenas arranca te hacen un gol. Y ese golpe fue fatal. Pero insisto, no, hay que seguir. Esto es fútbol, nosotros tenemos que recuperar rápido. No solamente por lo que veníamos haciendo, sino porque tenemos que estar a la altura de lo que se juega. Hay que estar a la altura. Y hoy no entramos como tenemos que entrar y pagamos. Y bueno, vuelvo a repetir, esto se aprende. En el fútbol son piñas en la boca que te hacen reaccionar y nos van a hacer reaccionar y nos va a hacer reaccionar. No tengo ninguna duda. ¿Está cerca algún futbolista? ¿Unión va a traer algún jugador en este mercado? Vamos a hacer lo posible para 3 jugadores. Lo que pasa es que cuando vos hablas con jugadores y el club está inhibido, es mucho más complicado. Entonces, vuelvo a repetir, los jugadores no estaban jugando en el fútbol argentino, los principalmente lo que estábamos buscando y bueno, y ahora, después de tanto tiempo, a pocos días de que cierre el libro de pase, es mucho más complicado. Si no, vas a tener que hacer una inversión más que importante para que puedan venir jugadores.
porque hoy todo está todo al límite y entre comillas se saca ventaja de situaciones. Entonces hay que hilar muy fino y bueno, y trataremos de hacerlo. Ignacio Pettinari de Radio Gol de Santa Fe. Kili, yo le agregaría lo que decía el colega de humildad y solidaridad, un compromiso enorme que has mostrado vos en todo momento con tus jugadores, con la institución, con la camiseta. Pero tengo que preguntarte, ¿qué harías si te llama Román, si te llama Boca? Ha salido en todos los medios de Buenos Aires que estás en los planes de Boca si se llega a ir Diego Martínez. Yo tengo la camiseta de Unión, hasta el final la de Unión. No me llamó nadie, no, los rumores en el fútbol siempre están. Sería faltar el respeto a la camiseta ¿Y qué? ¿Y tuvieron que escuchar la radio de fondo? Entiendo. Y yo estoy convencido de mi Unión. Y hoy fue un partido horrible. Ya está. Por más de que le busque la vuelta, estoy muy caliente, muy enojado. No tengo ahora la capacidad para analizar profundamente lo que pasó de lo deportivo. No le encuentro explicación. Porque hemos preparado el partido bien, estábamos con la opción de ser primero del campeonato. Entonces ya no tengo ni que decir nada. Quedarte primero del campeonato solo, a lo mejor, o compartirlo con Atlético de Tucumán, si a la mañana, no sé, estaba todo dado para que sea así. Y pasan, estas cosas pasan, fue un partido malísimo y hay que aceptarlo, comer, morder, lo que... mucha bronca y ya prepararnos para el viernes. No puedo llegar a pensar yo de que me quiera Boca, que me quiera X equipo. Yo estoy en Unión a muerte hasta el final, peleando contra lo que sea, porque lo hemos demostrado. Momento de la primera pausa y obviamente aquí abajo el QR del programa para tener todos los materiales que quieras obviamente rescatar del programa y volver a ver en el internet arroba en el área TV. Se viene el segundo bloque y se viene Colón. Sí, nos vamos a ir metiendo en la previa del partido que se jugará mañana 16:10 en Mataderos. Chicago recibe al color de Rodo de Paoli y también vamos a estar escuchando precisamente al entrenador Zavalero. Hacemos la primera pausa y enseguida venimos. Tenés 2 millones de razones para darte un gusto. Vení a Crédito Argentino y llévate un préstamo en cuotas fijas. La primera cuota en octubre. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Deportivos Meet Santa Fe. Llega la tercera edición de la exposición de autos deportivos y exóticos de alta gama más grande de la región. Los mejores autos, stands interactivos, gastronomía, entretenimiento y mucho más. No te pierdas esta oportunidad única de vivir la pasión por los autos. Sábado 14 de septiembre, Estación Belgrano, Santa Fe Capital. Entradas en Ticketway. Casino Santa Fe cumple 16 años y vos podés ganar 16 millones. Con cada cupón que canjees, participás de todos los sorteos de lunes y viernes por 1 millón de pesos. Del 9 de agosto al 30 de septiembre, vestite de fiesta y vení a celebrar a Casino Santa Fe. ¿Necesitas renovar tu negocio? Asesoramiento y ejecución en nuevos comercios. Walter Varas, Instalaciones Comerciales.